Ola, compañeiros. Hoxe falamos do emprego de TED, da aplicación de TED, tanto en iPad como a versión en Internet, para traballar cos alumnos, sobre todo os alumnos de idiomas, que é algo moi interesante. Entón, vou ir a miña aplicación TED, a que teño aquí no iPad, e veremos o que nos ofrece. Aquí, onde pon Surprise Me, temos a opción, por exemplo, de... Si damos a botón Surprise, doulle, y me di, ¿qué, de qué tipo de charla, qué tipo de charla ya que ti queres? Pues vemos aquí que tenemos las persuasivas, divertidas, ingeniosas, bonitas, fascinantes, informativas, inspiradoras, etc. Entonces vamos a escoger una divertida, Fanny, por ejemplo. Y ahora me pregunta, ¿cuánto tiempo dispones? Pues mira, dispongo de 10 minutos o... Yo continuar. Entonces estaba haciendo un filtrado para ese tipo de charlas de 10 minutos y divertidas. Sugirme esta, por ejemplo, de Jock Charge, A Circle of Caring. Bueno, podría verla ahora, Watch Now o Watch Later, para verla más tarde. Voy a dar a Watch Later. No caso que me interesara tela para descargarla, perdón, para verla sin necesidad de internet, sería tan fácil como darle aquí donde pon download, a download, y vemos que comienzan a descargarse las charlas, ¿de acuerdo? De ese xeito teríamos la pues, para verlas posteriormente. Si yo llego a Discover, vemos que tenemos como unas listas de reproducción por temáticas de diferentes ponentes. Tenemos aquí, por ejemplo, este primero, Talks to watch with entire family, para ver con toda familia. Este sobre inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, si clico sobre ella, vemos pues los diferentes relatores que falan, ¿de acuerdo? Incluso podríamos descargarla, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los botones, ¿vale? Daría ye. Y nada, ahí estaríamos. Bueno, ¿qué más podemos hacer con esto? Podemos buscar. Podemos buscar pues a un relator en concreto que coñezamos e non sabemos se ten unha charla TED, por exemplo, o que vos falaba na clase. Ken Robinson, Sir Ken Robinson. Escribo xa Ken e xa me dice Ken Robinson aquí. Xa me suxire speakers Ken Robinson. Temos dúas entradas playlists que son 10 charlas sobre educación que elixiu este personaxe, Ken Robinson, ou as charlas de Ken Robinson. Vou escoller charlas de Ken Robinson e vemos que aparecenme aquí pois unha, dúas, tres e catro charlas, de acordo? Mais unha lista de reproducción feita por el, seleccionada por el, xa pon aquí, curated by Ken Robinson. Vale? Aquí, cando falo de Discover, podería buscar qué charlas están subtituladas a qué idiomas. Entonces, por ejemplo, si yo busco galego, vemos que en galego, déjame buscar, tengo 93 charlas traducidas a galego. Aquí está. Y aquí me aparecen charlas cuyos subtítulos están en galego. Podría seguir mirando. ¿Vale? Son charlas que están no idioma original da charla e que ademais están subtituladas ao noso idioma, pero como podes ver, por aquí temos esperanto, francés, alemán, ingush, bueno, que non sei onde está, pero bueno, vemos que temos multitud de idiomas que están aptos para poder ver visualizados como subtítulos. Vos na aula me decíades, como podemos facer para buscar un idioma concreto? Bueno, pues eso é máis fácil desde a versión en internet. Vou a sacar de aquí o meu iPad para que non vos moleste, o saco. Bueno, e ahora estou aquí na página de TED. Pero se vos fixades, hai unha página que se chamaba TED.com. Vou entrar aquí nesta. Aquí temos a página de TED. E aquí ao lado teño outra que pone TED X. De feito, a página é tedxtalks.ted.com. Bien,
Entonces, cando eu accedo aquí a esta páxina inicialmente, vemos que aquí temos un menú que nos facilita unha serie de cuestións. Unha, buscar charlas pola súa linguaxe. Se eu clico, vamos a ver. Bueno, ahora no está funcionando correctamente. Ah, bueno, sí, aquí están. ¿Vale? Nuestras charlas preferidas en español, en portugués, en francés, etc. Pero bueno, esto no es realmente lo que quería. Lo que quería era buscar charlas pola súa linguaxe. Entonces, doulle. Aquí agora aparecennos os diferentes idiomas nos que atopamos charlas TED. Vamos a poñer o caso do galego. Vou a buscar charlas en galego. Galician. Doulle. Agora vanme a aparecer todas as charlas que hai en galego, non subtituladas, sino que o idioma está en galego. Aquí temos unhas cantas, de acordo? O mesmo para outros idiomas, pois catalán, búlgaro. Vale. Deste xeito poderíamos buscar charlas TEDx no idioma que nos precisemos. Tamén poderíamos facer búsquedas por país. Entón vamos a poñer o caso que queremos charlas independientemente do idioma que se fixesen dende, por exemplo, Italia, que imagino que un montón delas será o italiano como idioma principal, ainda que pode ser que o relator por falar en outro idioma, de acordo? O podemos buscar por topic, é dicir, por motivo da charla, por, vale? Entonces aquí temos actuacións musicais sobre sustentabilidade, medicina e saúde, xornalismo e media, robótica, inspiradoras, alimentación, agricultura. Bueno, sabedes que hai un montón de temas diferentes que abarcan as charlas TED. Entón, sería tan doado como buscar pues, un tema que nos interese. Se non, sempre podemos buscar por aquí. Aquí no, en este buscador podemos buscar por, como se chama, por relator, por evento, TED, por tema. Vou poñer, por exemplo, aquí escalada. Así me sale algo. Escalada. Imaginemos que quere buscar algo sobre escalada. Bueno, no, pero climbing. Climbing. Bueno, pues teríamos aquí charlas TED sobre climbing, sobre escalada. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que vos se haya doado. Unha última cosa. Se eu vou a unha charla TED como esta, vemos, se eu dou a play, que a vemos desde YouTube. E aquí en YouTube 3, 2, 1. Podemos ver os subtítulos. Isto vai parar. Desde aquí os subtítulos, vale? Nos dice que están en inglés, pero ás veces pues, tamén temos noutros idiomas, como pode ser francés, galego, etc., como falábamos antes. Si estamos na charla TED, perdón, si estamos desde a página de TED.com, buscamos unha charla en concreto. Vamos a poñer esta en por exemplo. Cando estamos visualizando a charla, vemos que nos dan opción de agregala a favoritos. Si temos unha conta de usuario aquí, vela máis tarde, descargala, puntuala. É unha cosa moi interesante que falábamos na clase. Podemos ver que subtítulos están activos para esta charla. Vemos que temos un montón deles diferentes, vale, subtítulos. E podemos ler unha transcripción do que a charla, non? Isto pode ser moi útil pues, para traballar cos alumnos na aula do idioma que sexa, non?
Bueno, pues isto foi todo, espero que vos fora interesante. Penso que pode valervos, polo menos de idea, para traballar cos rapaces ou coa xente que vaya a vosas clases dos diferentes idiomas. Chao, hasta logo.